¡Hola, hola chicos! Aquí Sol. Hoy voy a estar haciendo el House Tour de abril, pero no va a ser cualquier House Tour. Va a ser el House Tour especial por mi cumpleaños. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Brenda, Gabriela, África, Yareli, Brianna, Ashley, Gianna y para Tina. Ahora sí, chicos. Y si tú cumples en abril al igual que yo, déjalo en los comentarios. Ahora sí, chicos, vamos a empezar. Nos vamos a venir por acá atrásito porque quiero empezar con el patio, chicos. Vamos a hacer el patio y miren esto. Miren esto. Ya acá ya tengo mi piñata lista para mi cumpleaños. Tengo muchas plantitas. Tengo acá este amiguito. Es un gatito. Lo acabamos de adoptar. Y si tú quieres que tenga algún nombre en especial este amiguito, déjalo en los comentarios y así yo voy a saber cómo ponerle. Ahora vamos a continuar. Por acá tengo, chicos, para hacer así como que pijamadas en la noche, para dormir acá, porque saben que esto parece como un bosque. Tiene incluso plantitas, tiene animalitos como mariposas, tiene mucha vegetación y aquí podemos cocinar. Entonces vamos a irnos más adelante porque ya acá empieza también a verse mucho más así como de celebración. Si pueden ver, tenemos acá globitos, tenemos acá arriba estas cositas que no sé cómo se llaman. También tenemos por acá la cocina. Acá voy a hornear un pastel, aunque quiero que vean esto, ya tengo un pastel acá, es de 2 pisos, siento que me gusta. Y también tengo por acá muchos así como que postres de chocolates, ponquecitos y todas esas cosas. La cocina me gusta porque es un color así como que clarito, pero ¿saben qué? Yo quisiera que pudiéramos colocar la cocina, los muebles y todo del color que queramos. Por lo menos quiero poner la cocina rosada. Puedo poner toda mi cocina rosada bonita o morada linda o azul. Eso estaría genial. Así que chicos, acá como pueden ver ya tengo mi cocina lista. Esta es mi cocina de abril y nos vamos a venir entonces, chicos, más adelante porque acá podemos ver el comedor. Y en el comedor ya hay muchas cosas más. Tengo más dulces, tengo los platitos, los vasitos y todo eso. Entonces, vamos para que vean. Vamos para que vean mi super mesa de cumpleaños. Acá tenemos también para dar recuerditos. Que por cierto, los recuerditos tienen chocolates, tienen caramelos y esas cosas que dan en los cumpleaños. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos este mueble, chicos. Tenemos este mueble lleno de cositas como platos, tazas y todo eso. Porque de pronto necesitemos más platos y tazas para, no sé, cuando vayamos a partir el pastel o cuando vayamos a servir el jugo, la gaseosa, el refresco y todo eso. A ver, por acá tenemos este televisor curvo que me parece que vamos a cambiarlo de canal. Vamos a ponerle... ¡Ay! ¡En el perrito del clima! Vamos a dejarlo en el perrito del clima y vamos a continuar. Oigan, miren lo que hay acá. Acá hay estas cositas que se pegan en la carita para los cumpleaños. Yo voy a aprovechar y me voy a poner una porque desde ya vamos a empezar a festejar. Entonces, ¿qué más? Acá tenemos el ponerle la cola al burro. Esto me parece súper interesante y entretenido porque podemos jugar con nuestros amigos y podemos hacer que la fiesta sea como que más divertida. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Déjenme en los comentarios si ustedes ya tienen su casa de abril o todavía están en eso. Vamos a venir por aquí. Entonces, ¿qué más, chicos? Acá tenemos el televisor, por supuesto, mesitas, más globitos. Coloqué globitos por todas partes porque quiero que todo se vea muy colorido y así como que muy fiestero, chicos. Vamos a ver qué más. ¡Ah, chicos! Les cuento. No sé si recuerdan que hicimos como un top de creadores. Es decir, un top de House Tour de creadores. Y todos tenían el piano. Yo decía, bueno, ¿por qué yo no coloqué el piano? Si el piano se ve tan bonito. Entonces, mire, ¡voilá! ¡Tengo el piano! He colocado mi piano porque yo también quiero tocar. Yo también quiero aprender cómo se toca el piano y por eso lo he dejado allí. Y por acá tenemos regalitos, tenemos para ponernos coronitas. A ver, me voy a dejar esta corona. Ah, aunque mejor me dejo esto que ya tenía porque siento que se ve más bonito. Por acá tenemos esto para que juegue nuestro nuevo amigo el gato. Acá tenemos plantitas, un lugar para relajarnos. Miren esto. Mi piscina está muy...
muy minimalista, no tiene tantas cosas, no está tan recargada, pero me gusta. Es decir, acá nos podemos sentar, tomarnos un jugo de fresa, luego echarnos a la piscina y la vamos a pasar súper cool. ¿Qué opinan? ¿Les está gustando mi casa? Por acá tenemos un lugar para que nuestro gatito pueda, no sé, dormir, jugar, lo que quiera. Y acá tenemos otro espacio. Este sí es como para relajarnos o incluso para dormir un rato. Está genial, me gusta, me gusta. Y acá podemos cocinar un poco, aunque chicos, creo que esto es más que todo como para dar calor. Pero si quieres cocinar, simplemente le podemos colocar algo encima y listo. Podemos hacer un asado, podemos cocinar unas salchichas y va a quedar genial. Ahora, vamos a continuar porque chicos, acá también he decorado. Y ya por acá se pone todo esto muy fiestero. Miren todo lo que tengo arriba. Tenemos platitos, tenemos vasitos, tenemos juguitos para tomar, todo esto que está acá, para sentarnos y pasarla. ¡Ay, se me cayó el cojín, chicos! ¡No! ¡Mi cojín se desapareció! Bueno, no importa. Vamos a dejar el cojín allí. Ya luego voy a mover eso y lo voy a rescatar. Pero ¿saben qué? No quiero mover nada porque les cuento. Yo había decorado mi casita. Yo tenía mi casita muy bonita. Me esforcé muchísimo haciendo el patio y ¿saben qué? Se me desapareció todo, chicos, y lo tuve que rehacer. Pero el patio que hice por segunda vez también me gustó, también está bonito. Así que bueno, vamos a seguir por acá. Tengo una cabina de fotos. ¡Ah! Me voy a tomar una foto. Miren cómo salí. Siento que me gusta, me gusta, me gusta. Ahora, también tenemos para bailar, por supuesto. Tenemos por acá muchos globitos. Miren esto, chicos. Vamos a irnos en este flotador hasta el otro lado para que también ustedes lo puedan ver. Entonces, acá ya llegamos. Acá podemos bailar. Miren esto. Tenemos para contratar un DJ. Tenemos para acostarnos y tomar el sol. O simplemente tomar algo, ya ustedes saben cómo funciona eso. Acá tenemos un brincolín para divertirnos mucho más y por supuesto una mesita con un pastel, con globitos, contenedores, cuchillos y todo eso para comer, chicos. Siento que voy a hacer una super fiesta acá. Así que si quieres estar invitado a mi fiesta de cumpleaños, no olvides suscribirte, dejar tu like y dejar un comentario, chicos. Ahora nos vamos a ir al piso 2 y quiero mostrarles nuestra habitación. Ah, pero ¿saben qué? Primero voy a empezar por un espacio que me encantó. Este espacio es para Anita, para que ella pueda relajarse, pueda jugar, pueda estar. Aunque yo también me pude echar unas buenas siestas acá. Acá también podemos trabajar o incluso aquí puedo sentarme, trabajar desde casa, editar mis videos y todo. Genial. Por acá tengo un pequeño closet para colocar mis joyas. Acá también puedo, no sé, sentarme a maquillarme y todo eso. Nuestra camita. Me hubiese gustado que la cama, chicos, fuera de color morado, pero ¿saben qué? El morado que está es muy oscuro y no me gusta. A mí me gusta el moradito más claro, pero no hay. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay morado claro? ¿Por qué no hay lila? Alguien que me diga. Entonces, ¿saben qué falta? Falta el baño. Quiero que vean nuestro baño porque está muy bonito, pero antes, a ver, acá podemos colocar, no sé, el despertador, el teléfono, si nos vamos a dormir o cualquier otra cosita. Acá también tenemos estos dos lugarcitos donde podemos guardar cositas y me gusta. Me gusta mi habitación, a pesar de que está un poquito sencilla y nuestro armario es chiquito, siento que es suficiente para lo que necesitamos. Entonces, ¡ay! ¿Saben qué? Esta área de acá me gusta. Es decir, a mí me gusta mucho que las casas tengan plantitas. Pero chicos, vamos a ver el baño, porque el baño es muy, 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 muy importante. Entonces, acá tengo una ducha para bañarme en caso de que, no sé, tenga que darme un baño rápido porque tengo que salir o qué sé yo, no tengo tiempo para meterme a la tina, así que me meto a la ducha y listo. Ahora chicos, ¿qué más tenemos por acá? Esto acá me parece que se ve muy estético, es decir, esta plantita con estas dos gotitas, todo se ve muy bonito. Ah, y acá no coloqué nada. ¿Saben qué? Con lo que me pasó en el patio, dije, bueno, no voy a colocar nada allí porque qué tal que coloque algo y se me desaparezca de nuevo. Entonces, al terminar esto voy a ver si el juego no se me sigue bujeando y puedo colocar ahí mi champú, mi jabón, mis cremas, mi skincare, las toallas y todo eso, chicos. Pero, ¿saben qué falta? Falta la habitación de Anita, porque por supuesto, Anita tiene su habitación. Incluso, creo que la habitación de Anita... ¡Ay, mi matita! Creo que la habitación de Anita es
como que más grande que la nuestra. Ahora que lo analizo y que lo pienso, ella no necesita una habitación tan grande. A ver, por acá tenemos para leerles. ¡Ay, no! ¡Mi cabeza! ¿Por qué quedó allá atrás? Bueno, ya, ustedes saben. Nos vamos a sentar para leerles los libros a Anita. Podemos acá echarla en su carriolita. Tenemos una mesita para colocar los libros. Y por supuesto, todas sus cositas, que si biberones, leches, toallitas húmedas y también las estrellitas, todo eso son sus juguetes. Y chicos, acá, vamos a venirnos acá. Tiene su propio carrito, tiene otro lugar para sentarse. Miren esto, vamos a colocar esto por aquí. Vamos a dejarlo. ¡Ay, estos libros son demasiado lindos! Vamos a dejar eso por aquí. Vamos a ver. Y Anita tiene ya una cama para peques más grandes, que sería esta. Vamos a sacar a Anita y vamos a acostarla en su camita de peques más grande. ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Anita tiene una cama! Ya, Anita está creciendo, chicos. Y pronto, 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 ya va a ser una niña más grande. Eso está genial, me gusta. Acá, entonces, tenemos la habitación de Anita. Esta plantita siento que está súper linda. Acá tenemos entonces el baño, nuestra habitación y un lugar para Anita. Quiero que me dejen en los comentarios qué tal les ha parecido este house tour de cumpleaños. Y ya sabes, si tú también cumples en abril, déjalo en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós!